Buenas tardes, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos en un programa más de Voces por la Educación. Y bueno, pues en esta ocasión estamos con la profesora Mónica Caravantes. Ya habíamos hablado con ella, en nuestra especialista en astronomía, en lo que son redes astro en REDEM. Ella es la que encargada de lo que es el área de astronomía y de las redes en REDEM Chile. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarla. Buenas tardes, Teresa. Gusto en saludarla también. Bueno, estoy a su disposición para lo que me quiera consultar. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar pues esta parte de lo que era la astronomía en Chile. Y bueno, pues no sé si usted nos pudiera platicar cuáles serían las condiciones que hace principalmente Chile. Esto era un dato que nosotros desconocíamos y que estamos pues compartiendo gracias al conocimiento que usted nos ha otorgado a través de la entrevista pasada. ¿Cuáles serían las condiciones de Chile y por qué han potenciado tanto esta parte que es la astronomía? Claro, mire, resulta que Chile tiene un cielo bastante, digamos, luminoso en comparación a otros cielos y tiene, digamos, una facilidad para que puedan entonces los distintos instrumentos de tipo científico, astronómico, puedan captar distintos procesos, ¿verdad?, de todas las, bueno, de los planetas y en general de las galaxias. Entonces, por esa razón que se han interesado observatorios astronómicos de Europa, de Estados Unidos, y también de otros países, por trabajar aquí conjuntamente con instituciones acá chilenas, observatorios astronómicos chilenos, trabajar en conjunto todo esta área, digamos, de la astronomía, que es bastante extensa, y que, bueno, sirve como un aporte a todo, digamos, a todo el mundo prácticamente, porque dentro de todos los estudios astronómicos de tipo mundial, Chile tiene el segundo lugar en cuanto justamente a toda esta capacidad que tiene de poder realizar diferentes investigaciones científicas, ¿no es cierto?, de tipo, digamos, galácticas, intergalácticas, todo lo que sea astronomía. Así que esa es la razón por la cual tenemos, digamos, somos privilegiados en eso, pero en forma totalmente natural, con la ubicación geográfica que Chile está al final, prácticamente al término del hemisferio sur, está muy cerca de la Antártida allá. Entonces eso al parecer favorece toda la observación que se puede realizar a través de telescopios y otros instrumentos. Esa es, digamos, la razón, y por eso es que justamente REDEM ha querido, ¿no es cierto?, entregarle esta posibilidad a los estudiantes a través de un proyecto, Red de Escuela Astro REDEM, ¿verdad?, entregarle la posibilidad de que se inscriban, participen como, digamos, como participantes online, porque todo es online. Y de esa forma entonces puedan aprender los niños, desde los 6, 7 años hasta como los 18 años, puedan aprender gratuitamente a través del portal Astronomía REDEM. Justamente partiendo desde Chile para seguir con otros países. Estaba viendo aquí algunas páginas en torno a lo que es Chile y el universo. Algunas manejan, por ejemplo, desde la terminología de qué es astronomía, sol, tierra, sistema solar. Por ejemplo, por qué en Chile, la historia, algunos astrónomos y descubrimientos, algunos observatorios. Y también, por ejemplo, algunas páginas que ya tienen como una estructura muy detallada de la metodología, el trabajo en aula, guías con docentes, recursos educativos, esto en algunos. Y me llamó la atención un punto, porque hablan, aparte de las imágenes que se obtienen desde Chile, los inventos, esta parte de por qué estudiar astronomía y turismo astronómico. ¿Nos pudiera platicar un poquito acerca del turismo astronómico, profesora, sí, en Chile? Bueno, sí,
yo no soy especialista en el área de turismo, pero sí tengo bastante conocimiento al respecto de lo que aquí se vive, ¿eh? Y en general, lo que ocurre, digamos, la experiencia de uno cuando entra en el área astronómica, es que las personas que no son, digamos, científicas, pero que sí les gusta la astronomía, lo que desean es poder contemplar el cielo a través de los telescopios y estar en forma, digamos, presente en los observatorios astronómicos, mirar desde allí, ¿no es cierto?, el cielo con toda la dirección que le puede entregar un guía turístico. Entonces, de ahí nacieron justamente todas estas instituciones que trabajan en conjunto con algunos observatorios astronómicos aquí en Chile y también en otros países, en donde se le ofrece, digamos, a la persona que desea, ¿no es cierto?, conocer todo este funcionamiento del observatorio astronómico, se le invita también a que pueda realizar un tour. Un tour, ¿no es cierto?, está programado lógicamente con días en hotel, con alimentación, ¿verdad?, durante el día, y todo lo que incluye un tour turístico, pero además de eso, tiene la posibilidad de ser guiado dentro del observatorio astronómico con un guía turístico, pero preparado en la parte, digamos, científica de la observación astronómica cielo. Entonces, en eso consiste justamente. No sé si me ha quedado más o menos claro, que yo le estoy contando. Sí, está quedando bastante claro, estaba observando esto. ¿Vale implementar alguna estrategia dentro de su página para poder tener como visualizaciones, aparte de tutoriales, con directamente a telescopios, por ejemplo? Bueno, sí, pero va a ser online. O sea, ajá, nosotros, como voluntad, la astronomía de Riedel puede hacer toda la observación. El estudiante, por ejemplo, que esté inscrito, ¿verdad?, en la red de escuelas de AstroRed, pero va a ser siempre online. Ahora, a futuro, pero ya yo hablo de varios años más adelante, es probable que a lo mejor pueda haber también alguna otra institución comunicada, ¿no es cierto?, conectada con redes, y que tenga que ver con turismo, y pueda ofrecer también un turismo, digamos, aquellas personas que se interesan, que les gusta la astronomía, que estudian la astronomía a través de la red de escuelas AstroRed, a lo mejor más adelante no podemos descartar, ¿no?, la posibilidad, ni tampoco cerrarnos completamente, que debe ser red siempre totalmente online, ¿eh? Entonces, yo pienso, por todo lo que he observado, que es muy probable que en unos años más ocurra, ¿no? Incluso tenemos una comunicación muy cordial con la Fundación Stalin de España, ¿no? Es una fundación justamente de astroturismo. O sea, ellos hacen una serie de visitas y llevan a los turistas, pero todo lo que entregan de observación son de tipo astronómica. Entonces, bueno, a lo mejor nosotros más adelante vamos a contactar con alguna institución para que pueda también como completar, bueno, la parte ya práctica, hacer la praxis de lo que es el estudio astronómico que realizan los alumnos, por ejemplo. Bueno, y que sus padres también puedan participar a lo mejor en un tour turístico en algún observatorio que les quede más cerca, ya sea en Chile, puede ser, ¿no es cierto?, México también tiene varios observatorios astronómicos planetarios. También Perú, o sea, bueno, hay varios países que tienen. Entonces, nosotros por eso queremos hacer esta escuela, poder justamente, lograr, hay muchos objetivos que están dentro de todo este plan, como por ejemplo la solidaridad entre los jóvenes, niñas y niñas. Entonces, a través del estudio de astronomía, a través de esta red en donde ellos aprenden, a través del portal, ¿no es cierto?, de Astronomía Reden, bueno, se van comunicando un estudiante de Argentina con un estudiante de México, con otro de Chile, y van, digamos,
comentando lo que ellos están aprendiendo en el portal de Astronomía Red, que además está bastante completo la parte del portal previamente de Astronomía Red. Lo que está todavía en un proceso de comienzo es la sección de Red de Espera, pero el portal de Astronomía es bastante completo en Red. Sí. Así que bueno, esa es la idea justamente de poder inculcar a los jóvenes y las futuras, no sé, generaciones, el respeto entre ellos, en lo que piensan cuando están ayudando a algo, la solidaridad como seres humanos, ayudarse entre un país y otro. O sea, hay muchos objetivos a pensar dentro de este proyecto. O sea, no es solamente que aprendan la astronomía, sino que va mucho más allá. Esa es la idea. No sé si te crees que me cuento un poco de lo de la parte metodológica de la sí. En cuanto a, sí, estaba checando lo que es la página de RD, en donde tienen, pues, algunos otros, pues, de alguna forma, diplomados, que estoy viendo que es neurobiología, por ejemplo, control didáctica de enseñanza de las ciencias naturales, educación por el asombro, esta parte, ¿no? Y fundamentos de neuropsicología, por ejemplo. Sí, sí. Y es lo que estamos viendo, informática, Microsoft, que es muy variado lo que están ahorita ofreciendo con Redem, en donde... Sí, esos son online. Ajá, donde sí. Otro, la que tiene Redem es llamado virtual. Esos ajá. cursos tienen un costo para los profesores y para cualquier persona que desee estudiar. Tiene un título, un certificado acreditado, ¿no es cierto? Se le entrega a la persona que se matricula. Y esos son cursos que han sido separados. No es como lo que nosotros vamos a entregar en la astronomía, que es todo gratis. ¿Eh? Son muy buenos todos esos cursos. Y hay mucho de neurociencia que desaborda un poco la disciplina que está, ¿no es cierto?, como interesando más a la comunidad en general. Sí, esta es una página que sería diferente a lo que tienen ustedes como Astro Redem. Es que Redem tiene muchos portales, por ejemplo, algo muy interesante también es la pedagogía hospitalaria. Así que es lo que estábamos viendo. Es muy, muy importante porque está también trabajando a través de otra directora, digamos, de ese portal, que es la señora Lina Flores, colombiana. Y bueno, eso respecta en el tema, y ella lógicamente está tratando de que todos los niños que tienen algún problema de discapacitación, ya sea física o intelectual, también sean considerados en todos los países, ¿verdad?, para que en sus colegios sean, bueno, preparados igual, o bien en los colegios especiales, sean considerados de una forma, digamos, como niños que puedan realmente aprender. Entonces, es una, hay muchas partes de la red de niños diferentes, totales, distintos. Entonces, la sección de economía, y es un poco lo que yo estoy hablando de la red de escuela, bueno, es una sección básicamente que tiene que ver especialmente con la economía, bien gratis. Yo estoy viendo aquí una página que es diferente a Redem, que más que nada es para hablar o tocar este tema de en Chile, que es Carnegie Institute for Science, que es Fundación Chile. Y aquí están, bueno, veo aquí que tienen lo que es el planetario, la Universidad de Chile, Explora, también por ejemplo la Pontificia Universidad Católica de Chile, que están como instituciones aliadas, ¿no?, a todo este proyecto en general del país de astronomía. Y se me hace un poquito diferente, por ejemplo, porque hemos conocido, pues, como que los avances de Estados Unidos, de Rusia, algunas cosas que hemos visto un poco de la UNAM en cuanto a lo que es astronomía y esta guerra fría por la conquista del espacio de las grandes potencias. Por eso se me hace tan interesante este tema, porque de hecho tienes hasta página, o si la gente allá, nuestros cibernautas, nos pueden seguir en la página de Astronomía en Chile,
tiene una página totalmente diferente, que hay un concepto diferente. Por eso me interesa tanto esta parte y este aporte, por ejemplo, de Chile hacia el mundo en cuanto a pues tecnología, inventos, no sé si ya tengan satélites, por ejemplo, que nos pudiera comenzar a platicar de esto. Sí, hay una parte que no le entendí bien, claro. Sí, sí, sí. Sí, por favor. No sé si nos pudiera platicar otra vez sobre los avances de Chile en torno a astronomía con respecto al mundo, comparándolo con Estados Unidos y Rusia, por ejemplo. Bueno, en realidad es un poco difícil porque establecer, digamos, la comparación. Porque el trabajo es en conjunto, ¿verdad? No es que lo que realice Chile es completamente independiente, solo los trabajos que se realizan en investigación, ¿verdad? Siempre están dentro de un observatorio astronómico, y ese observatorio astronómico también depende de los países, digamos, ya sea Estados Unidos, Europa, pero todos trabajan en conjunto. Lo hermoso de todo este trabajo es que hay de todas las nacionalidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora ya colaborando con redes, dos astrónomas, una venezolana y la otra de Austria. Entonces, realmente se produce justamente esa posibilidad de que aquí en Chile todos quieren venir a trabajar de otros países en el área astronómica porque tenemos un cielo privilegiado. Entonces, no sería justo de mi parte, como Chilena, ¿verdad?, decir que, bueno, nosotros tenemos estos trabajos totalmente independientes. En realidad, siempre es una mezcla de distintos investigadores, que son de distintas nacionalidades. Así que no sería justo, digamos, decir que solamente son de investigación chilena, nada más. Es un conjunto. Yo nada más, bueno, por último le preguntaría, ¿cuál sería la experiencia más significativa en torno a observación astronómica que ha tenido? No sé, algún eclipse o algún fenómeno importante que nos pudiera compartir. Bueno, en realidad, varios años atrás se produjo, digamos, aquí justamente un eclipse importante, que fue lógicamente analizada y observada por todas las personas científicas del área, y que, bueno, trajo una conmoción aquí en el momento cuando se iba a ocurrir ese fenómeno. Pero no es algo, digamos, permanente, sino que pasa, digamos, un tiempo bastante largo para que vuelva a producirse. Así como, claro, yo no soy astrónoma, por lo tanto yo no puedo entrar en detalle ya de aspectos más específicos de fenómenos que se observaron en el cielo, pero sí, pues le digo, se han producido en distintas etapas y con ciertas diferencias de años. Bueno, pues ya por último agradezco su entrevista, profesora, que tenga muy muy buen día, y pues muchísimas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Y bueno, y gracias a ustedes también por, bueno, invitarme a conversar con ustedes. Y bueno, quedo a vuestra disposición cuando ustedes deseen saber, ¿no cierto?, algo sobre este proyecto Rol de Escuela. Ya estoy encantada, nos comunicaremos si ustedes desean. Bueno, que tenga un bonito día. Hasta luego. Muchas gracias, Teresa. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.